¿Qué hubo, mijos? ¿Qué más? Bienvenidos a un nuevo video. Quiero que me acompañen a ver esta controversia. Oigan, ¿cuándo será que la gente entiende y se da cuenta por su propio bienestar que tienen que amarrarse en la lengua de vez en cuando? Oigan, es que de verdad, y especialmente cuando van a hacer críticas o afirmaciones hacia la cultura mexicana. Yo siempre he dicho que si hay algo que caracteriza a los mexicanos es su patriotismo, ese orgullo por su comida, por sus raíces, por su cultura, y a veces pues como que la gente no se da cuenta del impacto que esto puede tener, especialmente cuando lo hacen abiertamente, ¿no? En redes sociales o así. Así que vean lo que le sucede a este personaje. Todo por insultar a México, argentino cae. Ay, Dios mío, buen castigo o exageración. Vamos a ver el video. Recuerden que aquí en la descripción del video les dejo los créditos del video original para que vayan y se suscriban, dejen su like. Al igual que lo hagan por estos lares, también me apoyen compartiendo el video, dejen el like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Los espero en todas mis redes sociales. Estoy como Alexa López Col. Sin más, mijos, a lo que te truje, chencha, nos fuimos, señores. Todo Todo por insultar insultar a a México. México. Argentino cae por insultar a México. ¿Buen castigo o exageración? Dios mío. En las últimas horas, una polémica ha estallado. Y es que un argentino se ha visto envuelto en el ojo del huracán, todo porque se le acusa que insultó a México. Sobre el caso, algunos han comentado que debe de servir de lección. Pero otros, en cambio, han asegurado que ha sido una exageración y que llevaron todo a un extremo. Pero para poder entender la historia, vayamos paso a paso. Comencemos diciendo que el público mexicano es muy importante a nivel mundial. Y eso sobre todo por dos razones. La primera, porque el público mexicano es muy entregado con los artistas. Cuando quiere a uno, sin importar dónde sea, lo adopta. Y en segundo lugar, se ha demostrado que si alguien pega en México, termina pegando en toda Latinoamérica, incluyendo Estados Unidos. Y esto incluso logra saltar el charco y llegar a Europa. Si alguien logra triunfar en México, lo más seguro es que su éxito llegará a todos los países de América. Es así que México es una muy importante plataforma. Y por esa razón, artistas de todo el mundo van a México para intentar encontrar éxito en aquel país. Es en este contexto que hay un grupo argentino que es muy querido en México y se ha logrado ganar el cariño del público mexicano. Es por eso que cada vez que se presentan en México, son un éxito. La gente en México los adora. Este grupo es Los Caligaris, una banda de rock que fusiona otros géneros como cuarteto y el ska. Además, hacen un espectáculo circense, el cual es muy entretenido. La banda es argentina, nació en Córdoba. Por otra parte, es una banda bastante amplia, ya que tiene muchos integrantes. Verla es todo un espectáculo y realmente es muy entregada con su público. No solo el mexicano, sino en cualquier lugar que se presente. Hasta ahí, todo bien. Pero ¿dónde está la polémica? Bueno, tengo que aclarar que no los conozco. Nunca los había escuchado, no sé quiénes son. Así que que uno de los integrantes de la banda, Federico Zapata, se metió en una pelea en redes sociales por el tema de la Copa del Mundo y la victoria de Argentina. Es así que dijo algo que para muchos fue un fuerte insulto para México. Federico Zapata era trombonista de la popular agrupación. Bueno, todo comenzó cuando el comentarista Paco Villa, de TUDN, uno de los medios de comunicación deportivos más importantes de México, hizo un comentario fuerte hacia el portero de Argentina, Emiliano Dibu Martínez, a quien acusó de ser un fanfarrón y el competidor más despreciable del orbe. Y es que Emiliano Dibu Martínez hizo un gran campeonato. Incluso fue uno de los más importantes para que Argentina ganara la Copa. Hasta ahí todo bien. Pero desde que ganó el Mundial, ha hecho cosas que para muchos no son aplaudibles e incluso son criticables. Para prueba de ello, la seña que hizo cuando le entregaron el premio por su actuación como portero. Y no solo eso. Se le ha pasado humillando a sus rivales, sobre todo Mbappé. Es por eso que muchos se le han ido encima, diciendo que se comporte y que se porte a la altura. Y es que hay que ser grande en la cancha, pero también grande fuera de la cancha. Ahora bien, tras el comentario de Paco Villa, Federico Zapata, perteneciente a la banda Caligaris, mandó el siguiente mensaje, refiriéndose a los mexicanos, no solo a Paco Villa. Su mensaje era el siguiente: y ustedes son distintos por su envidia, resentimiento y por tener la cola rota. Dejen de llorar. Prueben con el fútbol americano o el béisbol. Los mejores futbolistas que tienen allá son extranjeros. Marica. El mensaje de Federico Zavala acusaba a los mexicanos de envidiosos, resentidos y los ofendía diciendo que tenían la cola rota. Además, que eran unos llorones, que no eran buenos en el fútbol y que mejor probaran con otro deporte, y que los únicos futbolistas buenos que jugaban en la Liga Mexicana eran extranjeros. Y terminaba rematando insultando a... No, ahí sí se pasó. No, este muchacho no sabe lo que hizo.
Paco Villa diciéndole marique. Una palabra que en Argentina es común decirle, pero que en México, para algunos, puede ser considerada una ofensa grave. Tras esta, explotó la polémica. Y es que muchos dijeron, oye, una cosa es el fútbol y otra cosa es que ofendas a todo un país. Además, aseguraron que el comentario de Paco Villa, aunque había sido fuerte, hablaba sobre una persona y un comportamiento en particular. Y que en cambio, lo que dijo Federico Zapata había sido simplemente atacar por atacar a todo un país cuando no había una razón tal cual para ello. Es por esa razón que le dieron con todo a Fede Zapata. Cuando él se dio cuenta de la situación, decidió pedir perdón. Y es que él publicó el siguiente mensaje. Disculpas para toda la gente que se sintió ofendida por un comentario desafortunado de mi parte. No era mi intención ponerme en contra de un pueblo que me ha dado tanta alegría y tantas experiencias hermosas. No involucren a la banda porque ellos no me dicen qué escribir. Además, él comentó. Fue un error involucrarme en una conversación en la que no tengo nada que ver y realmente me expresé mal. No hay bronca ni odio en mi corazón para nadie que no me haya hecho algo malo. Él se había disculpado, ya sea porque realmente entendió que dijo cosas por decir, pero ya sea por una o ya sea por otra, al final pagó un precio muy alto por ello. ¿Por un mensaje? Y es que la banda informada que lo ha sacado la agrupación, Los Caligaris, escribió lo siguiente. Amigos y amigas, nos apena mucho la situación que se ha generado a partir de los tweets publicados por Federico Zapata. Sus dichos no reflejan nuestros valores, nuestros sentimientos, nuestro amor por México y su gente. Ante tal situación, anunciamos la desvinculación de la banda de este integrante, ya que sus declaraciones, llenas de violencia, no nos representan. Si uno de nosotros piensa así, ya no es uno de nosotros. Nuestro objetivo siempre fue, es y será sembrar alegría y amor. México es patria y cada mexicano un hermano. Si tocan a México, nos tocan a nosotros. Tras esto, miles de personas han apoyado a la banda y han dicho muchas gracias. Y no tanto por haberlo sacado, y ni siquiera por decir que México es patria, sino más bien porque cuando alguien hace un acto reprobable, no hay que apoyarlo. Tras esto, llegan varias reflexiones. En primer lugar, las redes son fuertes y hay que tener cuidado con lo que uno escribe ahí. Yo siempre digo, primero piensa y luego habla. Y es que a veces te puede ganar el sentimiento y decir algo que después te puedes arrepentir. Y que realmente ni siquiera lo sentías. Solo era por el calor del momento. Y te lo digo por experiencia. A veces he dicho cosas que después digo, es que ni siquiera lo sentía y debí de haberme callado la boca. Y por otra parte, las palabras son muy importantes y puedes impactar con palabras. Para prueba, discursos importantes de la historia. Otro punto importante. Tristemente, según expertos, hay muchas personas que no saben manejar sus emociones y a veces hacen cosas terribles y perturbadoras. Por ejemplo, cuando pierde un equipo de fútbol, se ha comprobado. En todos los países, los hombres provocan violencia, sobre todo con sus familias. Esto para los expertos significa que las personas, pero sobre todo los hombres, no saben manejar su frustración y sus emociones y terminan haciendo cosas bastante fuertes. Esto cuando están muy emocionados, pero sobre todo cuando están muy frustrados. Ahora yo te pregunto, ¿crees que el castigo de Fede Zapata era lo que debía de ser o más bien fue una exageración? Lo que es una realidad es que no debes engancharte. Y te lo digo yo que estoy metido en las redes sociales. No sirve de nada ponerse a pelear con alguien. Ahora dime, ¿tú qué opinas? Estoy completamente de acuerdo en la última frase que dijeron en ese video. Y es que en las redes sociales no sirve de nada engancharse con alguien. Por eso es que yo personalmente nunca pierdo mi tiempo ni mi energía respondiéndole a los malos comentarios, a los haters, a los que hacen la controversia de una manera irrespetuosa. Nada, no me voy a desgastar ahí. Si alguien da su opinión de una manera, pues que tenga su argumento y te lo haga con respeto, obvio, están siempre bienvenidos. Tampoco ni siquiera los elimino, los comentarios. La verdad es que humildemente les digo que si no tengo a veces ni tiempo para responderle a la gente que si manda un mensaje de cariño, pues menos a los que están haciendo ahí, mandando su mala vibra o su mala energía. Pero bueno, hablando de este tema, ¿y qué opino yo? Bueno, la verdad es que el castigo sí estuvo fuerte. Literalmente lo sacaron de la banda. Y creo que eso obviamente le afectó a él, pues su carrera profesional como músico, inclusive su vida, porque ahora de qué va a vivir, ¿no? O sea, ahora de no poder estar con la banda, no poder recibir económicamente lo que sí recibían los conciertos, y ahora qué va a hacer, ¿no? Como solista, o si lo van a dejar que se incluya en otra banda. Estuvo complicada la situación, la verdad. Estuvo muy fuerte el castigo, pero al mismo tiempo, pues yo creo que uno tiene que afrontar las consecuencias de los actos. Y él ya es una persona adulta que le tocaba enfrentar las consecuencias de lo que dijo.
Y creo que eso nos enseña como sociedad a mostrar que hay que hacerse responsable de los actos y de las palabras que también son importantes, que también tenemos que aprender a controlar. Especialmente cuando uno ya es adulto, ¿no? Porque si es un niño, es un joven, uno entiende. Pero un adulto ya es así, pues no, mijo. O sea, amárrate la lengua, piensa un poquito mejor, con cabeza fría, lo que estás haciendo, lo que estás diciendo. Entonces, creo que sí estuvo fuerte el castigo, pero también creo que es importante porque eso le muestra a la sociedad de que nos tenemos que hacer cargo de nuestros actos y de nuestros comentarios y de lo que influyen en otras personas, especialmente porque ellos son personas famosas, personas que están en el radar del ojo público, por así decirlo. Así que ustedes déjenme saber en los comentarios qué opinan al respecto. Yo estoy segura de que la mayoría de ustedes, como buenos patriotas, van a decir sí, qué bien, que le dieron su merecido, que lo echaron porque habló contra los mexicanos. Y la verdad es que sí estuvo fuerte el comentario, pero bueno. No sé, ustedes déjenme saber, los estaré leyendo. Recuerden que si me quieren apoyar, pueden dejar ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Los espero en todas mis redes sociales, estoy de la misma forma como Alexa López Col. Sin más, mi frase favorita: ha llegado, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video, háganle ver. Chao, mijos.